Bienvenidos y bienvenidas al canal del Mostrador G. Voy a mostrarte este deck reproductor de cinta, reproductor de cassette de hace algunos 25-30 años de la marca Sharp Metal, y te voy a explicar por qué es metal. Este reproductor recibe cintas de metal. Por eso es que dice metal acá en esta parte. Aquí dice metal. Y tiene una función extra en la cual permite, acá también tiene, aquí, dice metal. Ahora vamos a ver del otro lado. El receptor de audio del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a enfocarle. Aquí está, lado izquierdo, lado derecho, left, right, la zona de LEDs donde te indica, aquí te indica que está prendido obviamente, y aquí te va indicando el grado, el nivel de decibeles de tu música. Acá tenemos el contador en este deck de hace 30-35 años, 25-30 años, no lo sé muy bien la verdad. No tengo el dato exacto. Aquí dice counter, la zona de la numeración, donde al ir avanzando va los numeritos dando vuelta. Y en la zona de abajo tenemos la zona de micrófonos, micrófono del lado izquierdo y micrófono del lado derecho, micrófono left, micrófono right. Acá tenemos el count play. Es con el que iniciamos el contador, que ya les mostré, que está en la parte de arriba. Tenemos el source, que es tape 1, la línea de micrófono. Tú conectas tus micrófonos y lo activas desde aquí. Quieres que se grabe. Acá tenemos speed, high normal, para grabación rápida o grabación normal. Tenemos el Dolby NR, on, off. En este botón de Dolby NR te da un poquito más de claridad, un poquito más de agudos. En realidad, si te lo expande un poquito, te lo aclara. Recuerden que hay que tener audífonos. Siempre, siempre pónganse sus audífonos para notar este tipo de cosas. Aquí dice Rec Mute. Con este muteamos la grabación. Y te voy a mostrar también la zona de la reproducción del deck. Record Playback. Con esta estás automáticamente grabando en el tape número 2. Botón para grabar. Botón play para reproducir. Botón para regresar la cinta hasta donde nosotros queramos escuchar o adelantarla hasta donde nosotros queramos. Y botón de detener o de ejecutar, o sea, sacar. Y el botón de pause. Si estamos escuchando música y no queremos detenerlo, solo le ponemos pause. Después volvemos a presionar pause y automáticamente inicia desde donde se quedó. Bien, este es el tape 1 y el tape 2. Aquí tenemos el botón dubbing start. Con este botón automáticamente iniciamos grabación. Voy a presionar el botón de pause y voy a mostrarte la función, porque de este lado tenemos el play, botón de play para escuchar, igual regresar la cinta, adelantar la cinta para detenerla o para sacar el cassette. Ahora, con el botón start dubbing vamos a iniciar grabación doble. Recuerden que presioné el pause, pero del número 1, para que no pase nada, porque ahorita lo que voy a hacer, voy a activar el botón dubbing start. Cuando yo active dubbing start, se va a activar automáticamente el play del tape número 1, ahorita no tiene cassette, y del número 2 también. Ambos se van a activar para que en automático se inicie la grabación.
Y la grabación la podemos hacer en modo rápido, como ya les mostré el botón de speed, high normal, o normal con el high normal. Entonces, para que vean ustedes cómo se activa, voy a presionar así para que vean cómo se activan ambos. El de este lado y de este lado, los dos se van a activar. Chéquenlo. ¿Ya lo vieron? Este se activó solo, pero este se activó el play y el record al mismo tiempo. Si no tuviera el botón pause del tape número 2, ahorita se estaría grabando nada porque no tiene nada este. O si el tape número 1 estuviera reproduciendo, se estaría grabando lo que estuviera reproduciendo a velocidad normal o a velocidad alta, como nosotros escogiéramos. Recuerden que está aquí en el botón speed, high, normal. Con ese activamos la grabación normal o grabación rápida. Ahora vamos a ver ambos reproductores de cassette. Ah, les decía que había presionado el pause, por eso no se está grabando absolutamente nada. Porque aunque no tengo nada en el tape número 1, de todas maneras se estaría grabando en blanco. Eso fue nada más para que ustedes vieran. Ahora voy a quitarlo. Y de acá ya no hay grabación. Pero esa es la forma como se graba en este deck, en este reproductor de cassette de la marca Sharp. En realidad es un deck Sharp Stereo Cassette Deck. El modelo es RT-1010. Ese es el modelo de este reproductor de cassette, de este deck. Ahora tienes que escucharlo. Simplemente tienes que escucharlo en este cassette, en esta cinta de metal. Tengo exclusivamente temas míos, grabaciones mías. Ya saben, yo quiero meter temas que no tengan problemas con copyright, porque si no, ya saben que YouTube nos llama la atención, y no queremos que eso pase. No queremos tener problemas con YouTube, así que yo necesito meter música sin copyright. Entonces no me queda otra que poner mis canciones, y en este cassette solamente tengo canciones que yo hice, canciones que yo compuse. Vamos a mostrarles. Quitamos pause, le había puesto pause. Porque te gusta estar conmigo y a mí contigo. Como me gusta cantar y cantar y cantar. Y en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol, el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. ¡Bailo! Esta canción yo le hice todos los arreglos. Es un tema copiado, es una otro tipo, otra versión, se llama Círculo de Sol. Canción, sí, es un tema mío, todos los demás son míos. El tema anterior se llama Círculo de Sol y es de un grupo de pop, me parece. Yo lo hice en cumbia, le eché a perder todo el sistema. Busquen esa canción, está muy padre, está muy bonita. Recuerden que ahorita la tengo en stop, le doy, perdón, lo tengo en pause, le voy a dar stop, le voy a dar ejecut y es la función que tenemos. Y esta canción, sí, es un tema mío.
muérdete. Soy un loco delirándote, qué sé yo. Esta canción es una canción que me gusta bastante. Un puñado de mentiras soy, un ladrón en busca de tu amor, qué sé yo. Mira, quiero que vean que aquí realmente tenemos el contador y sí está girando. Chéquenlo. Vamos a pausar. Vamos a ponerlo ahora sí con el contador, con este botón que tenemos aquí en ceros. Vamos a verlo con este botón y vamos a ponerlo en cero. ¿Ya lo vieron? Automáticamente quedó en cero. Ahora, en cuanto empecemos a reproducir, de ahí en adelante va a empezar a girar. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros regresemos con la canción, vamos a suponer que quiero yo detenerme y regresar justo a este punto. Entonces, cuando yo lo encuentre en ceros, ahí va a ser, de aquí en adelante va a empezar a contar. Ahora, vamos a regresarle hasta cero. Se quedó en casi 4. Ya se nos pasó un poquito, pero de ahí van a ver que empieza otra vez. Y nos regresamos donde lo teníamos. Ahora espero que lo noten. Espero que lo noten. Voy a presionar el botón Dolby NR y noten la diferencia. Si tienen sus audífonos, van a notarlo. Es un poquito de claridad y de agudo. Fantasma que no puedes ver. Soy un loco delirándote, qué sé yo. Sigue, como siempre, me da la espalda. Van a entrar los agudos. Se los voy a quitar otra vez. Bueno, como pueden ver, se nota, sí se nota. Esto es poquito. A través de la cámara del celular, pues no es igual. Pero al aire libre, cuando tienes todo tu equipo funcionando, este botón es muy notorio. Como dije, es poquito, pero es un rango de aguditos, de claridad que le das a tu equipo, ya cuando está funcionando a todo lo que da. Y... entonces, este es el rec, no se los voy a mostrar porque no voy a grabar nada. Y no voy a grabar nada porque no tengo nada en el deck número 1. Además de que quise mostrarte este reproductor de cassette, este deck de la marca Sharp, antes de que se me echara a perder. Échenle cuántos años tiene, si te estoy hablando de unos 25 o 30 años. Y con sus componentes originales. Estos son los botones.
que te detectan la cinta de metal. Este es para el tape 1, para el tape 2. Tenemos el nivel. Cuando tú estás grabando, con esto le das nivel de entrada. Ahorita es lo de menos que lo subas o lo bajes. Porque la señal que te está mandando es la señal que trae la cinta. Como pueden ver, la señal que trae es muy poca. De hecho, en el momento de que yo grabé esta cinta, pude haberle dado mucho más volumen. Lo grabé directo de la mezcladora aquí al deck. No utilicé otra cosa. Entonces, debí haberle subido un poco más. Me quedó abajo. Debió quedarme en el cero, por lo menos. Pero la grabación, tú la llevas a cabo con estos dos botones. Ya sé que quieras que nada más entre uno o entre en ambos, pero por ejemplo que el R tenga mayor volumen, pues se lo subes, ¿no? Si quieres volumen en los dos, con esto. Si tú lo tienes hasta abajo, posiblemente no te grabe nada. Abajo posiblemente no te grabe nada, pero arriba te graba. Entonces, bueno, yo lo metí la señal baja, pero con ese es con el que tú grabas. Aquí estamos viendo el contador, cómo va avanzando. El botón de encendido de este lado. Aquí está la entrada, o mejor dicho, salida para audífonos, que también está en este momento. Esta canción también está muy padre. A partir de ayer, escribiré la historia de nuestro amor como cualquier cosa. A partir de ayer, me dejó llorando y escapó volando como mariposa. No recordaré nunca más el ayer. Me encontrarás cantando en otros brazos. Es muy poquito el brillo que les da. Pero es una claridad muy notoria. Se lo quito. Le pongo. Bueno, las canciones nuevas que estoy componiendo ya no las dejo en deck, ya están en una memoria USB. Vamos a adelantarle. Jesús, no te voy a creer. Eres
falsa, no eres mi mujer, eres falsa. Esta canción también es un cover que obligadamente me hicieron crear algunas canciones en cover para en la compañía disquera que estábamos. Es un cover, pero pues igual yo le hice los arreglos. Entonces pues ya, aquí tenemos el botón para regresar. Ahorita es muy fácil regresar, pero con este deck también es fácil. Solo que hay que esperar hasta que llegue al punto donde queremos escuchar. Pues ahí está, esta es la presentación del deck, del reproductor de cassette, como lo veíamos acá. Marca Sharp, estéreo cassette, deck RT-1010, de hace muchísimos años. No te tengo la fecha exacta de cuándo es este reproductor de cassette, como tampoco te tengo el nombre de mis canciones, porque ya no recuerdo qué nombre tienen. Cuestión de que yo revise la hoja de donde las tengo dadas de altas en derecho de autor, porque ahí vienen obviamente el título de las canciones. Ahí está, regresando. Ah, te comentaba que te lo estoy mostrando ahorita porque tiene los componentes funcionando, pero lamentablemente este deck ya no funciona. Con cassette o sin cassette debe funcionar el reproductor cuando das play, el que adelanta y el que regresa, pero este ya no le funciona nada. Estos funcionan a través de una liguita, una liga circular que lleva dentro, lo que hace que los engranajes giren a través de la liga. Una vez que la liga se rompe, aunque gire uno, pues el otro ya no lo va a hacer girar. Entonces este le está funcionando todo porque adelanta, atrasa y reproduce. Entonces por eso es que lo estoy mostrando ahorita. Ya este, pues voy a tener que sacar la... Normalmente se le queda la liguita ahí adentro, rota, pero sí la tiene. La voy a sacar, me la voy a llevar para comprar otra liga igual y se la voy a poner, porque aunque no lo crean, tengo muchos, muchos cassettes todavía. Entonces sí, lo voy a arreglar. Por lo pronto está funcionando esta. Ah, y aparte es que estas son mis canciones que tengo en este cassette. Son canciones mías. Entonces necesito este reproductor a fuerza para yo poder sacar esas canciones, mandarlas a una USB o no sé, pero por lo pronto los tengo aquí y necesito que me esté funcionando. Ahí están, son pruebas que incluso hice. Entonces pues es el único que me queda funcionando. Este ya no me sirve, ya no puedo mostrarlo, por lo tanto tampoco puedo grabar, hacer grabaciones. Soy el ritmo y la sirena eres tú, pero baila muñequita como solo sabes tú. Entre la reina de los bailes la que nunca deja un minuto de bailar, para que todos te griten, baila, para que nunca te olviden, baila. Cuando escuchas como suena mi piano parece una sirena bailando sobre el mar. Para eso toca Rodríguez, baila. Esa sí sé cómo se llama. Se llama Baila. Quiero ver, tengo los audífonos aquí. Quiero ver si puedo sacar la señal, si se alcanza a detectar. A ver si se alcanza a detectar. Voy a poner la bocina aquí. No lo sé, no sé si se escuche.
Para eso toca Rodríguez. Baila. Para que nunca me olvides. Baila. Sigue bailando. Pues ahí quedó. Ahí está funcionando este hermoso deck de los años de hace muchos años. Tape 1 sin funcionar, ya se rompió la liguita. Tape 2 jalando todas las funciones, incluso los audífonos se escuchan. Bueno, yo espero que se haya escuchado ahí, yo sí lo escucho. Todos los botones ya te los mostré. Estate pendiente, vamos a subir más videos interesantes. No olvides darle like. Síganse suscribiendo. Ya estamos por llegar a los 3,000 suscriptores. Eso sí me da alegría. Por favor, síganse suscribiendo. Estamos por llegar a los 3,000 suscriptores. Así que suscríbanse, denle like. Si pueden compartirlo, compártanlo. Es interesante. Estas cosas ya no se ven ahora tan seguido, ¿eh? Así que compártanlo en WhatsApp. Por WhatsApp, digo, por Face, Instagram, Twitter, donde puedan. Compártanlo. Síganse suscribiendo. Ya quiero que lleguemos a los 3,000. Porque, pues, estamos en pandemia. No estoy trabajando, no estoy produciendo nada. Necesito... Obviamente, sí, necesito, todos necesitamos dinero. Entonces, si ustedes me apoyan suscribiéndose, dándole like, compartiéndolo, pronto. Nos vemos. Hasta la próxima. El Mostrador G.